porque somos la nueva televisión más moderna dinámica divertida diferente impactante rompiendo moldes si aún no lo has entendido agréganos a favorito y quédate con nuestra programación si te está en ti Amigos televidentes, hoy es martes 13 de junio del año 2023. ¡Ay, martes 13! Sí, qué día tan tétrico. Sí, 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 es sí. martes 13, ya de sábado. Cuéntame, Manuel, ¿cómo va todo? Buenos Buen días. Buenos días, buenos días, todo bien por acá, gracias a Dios, un día más. Señores, él no pudo él no pudo faltar hoy porque hoy sí vamos a cotillar con esta política y le tengo su advertencia <laughs> al PRM también, a los que van a pagar esa inscripción. Bueno. Así sí. Pero antes de, señores, de agitar el día, porque hoy es martes, martes. Vamos, sí, vamos a dedicarle unos segunditos al Señor. A continuación la oración diaria. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me despierto con ilusión y alegría para darte gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Gracias por la noche que ya pasó y por este nuevo día que empieza. Gracias Señor por todo lo que tú me das y por todas las maravillosas bendiciones que tú has puesto en mi camino. Amado Dios, en esta oración quiero poner en tus manos mi vida, la vida de mi familia y cada uno de los esfuerzos que hagamos en esta jornada. Por favor, mira nuestros anhelos, nuestras motivaciones y nuestras necesidades. Amado Dios, hoy te coloco en primer lugar en mi vida. Por favor, ordena mis pensamientos, ayúdame a establecer prioridades y tomar buenas decisiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales WIN TV Canal 1, Altice, Éxito Visión Canal 38, Claro, Cablenet y Telenor Canal 60. Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44 y Bloom TV 317. Y en nuestras redes y plataformas sociales nos pueden ubicar en CTVRD, en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Manuel, bueno, ¿empezamos? ¿Le damos para allá a la política o empezamos suavemente? ¿Cómo, ¿Cómo tú crees? Bueno, como está la noticia, ¿Cómo? como está la noticia en el día de hoy. Ajá. Yo creo que eso de suavemente, como que, como que no va. No, no va, vamos. ¿Quién era a... que cantaba esa canción? Ah, el Crespo El Crespo El Crespo que cantaba la confundían canción. Con suavemente. Alain. <laughs> sí, Ellos se, se pare... juntaron, él vino y sí. se juntó con Jan Alain. ¿Tú te imaginas que Elvis Crespo dice que usted parece? De <laughs> que venga, que usted va preso eh, también. No, al, al cuartico. De que se escapó usted. <laughs> bueno, se, se Señores, miren. <laughs> en el día de ayer. Ustedes saben que ayer era la reunión del Comité Político del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana. Uh -huh. A las 10 de la mañana. Uh -huh. Ocho horas después. Sí, ocho horas. Ocho horas después, dice así la noticia. Es decir, perdón, ¿ellos entraron a qué hora? A las 10. A las 10 de la mañana. Sí, a las 7. Seis y media, siete fue que. Es decir, que ellos tuvieron un pequeño desayuno. Tuvieron un, brunch, tuvieron, un brunch. Un, tuvieron un almuerzo. No, un brunch, almuerzo. Y una y, merienda. Y casi merienda y cena. <laughs> y una merienda. Pero no creo. No creo. No creo. Ahí fue, eso fue tenso. Bueno, señores, ustedes ven en los medios, en la, en la, en los medios locales que dicen que la agenda no se impuso el, el expresidente Fernández y que no apoyarán a la fuerza del pueblo. Cuando ellos dicen que no apoyarán a los partidos que se aliaron al PRM, al PRM. Son a los partiditos actuales que están apoyando al PRM. Pero vamos a ver la noticia y vamos a hacer la lectura comprensiva y vamos a leer entre líneas. Uh -huh. Dice así, PLD no pactará con partidos que hicieron alianzas con el PRM. El Partido de la Liberación Dominicana informó ayer para los comicios de 2024 no hará alianza en ninguno de los niveles de elección con las organizaciones políticas que hayan pactado con el Partido del Revolucionario Moderno. O sea, es actual. En los medios, algunos analistas empezaban a remontarse en uh -huh. el 2020, okay. cuando el doctor Fernández apoyó a Abinader. El, el PLD, aparte de que no va a pactar... No pactará ningún tipo de alianza con el partido de gobierno ni con otra organización, agrupación o movimiento político que haya hecho acuerdo con el PRM. Por lo tanto, el PRM, como esas organizaciones políticas, quedan excluidas de toda conversación o negociación de cara a todos los niveles de las elecciones 2024, expresó Charlie Mariotti. El secretario general PLDista habló a los periodistas luego de concluir la reunión del comité político, que duró cerca de ocho horas y en la que además fue ampliada la comisión designada para reunirse y conversar con los partidos opositores al PRM y al gobierno para identificar demarcaciones y posiciones para posibles alianzas municipales. O sea, creó su comisión, uh -huh. van a tocar las puertas. Ya van dos comisiones. Exactamente. Pero ahí estaba la comisión aprobada por, por Danilo Medina. Exacto. Mariotti señaló que fue creada a una unanimidad una, una comisión negociadora integrada por Danilo Medina, Abel Martínez, Francisco Javier García, Jaime David Fernández Mirabal, Danilo Díaz, Carlos Amarante Barret y él mismo. La asamblea del comité político, que inició a las 10 y 25 de la mañana, terminó a las 5 y 55 de la tarde, en la, que lo, en la que participaron 43 de los 45 miembros y fue calificada por Charlie Magnotti como muy respetuosa y en la que primó el ejercicio deliberativo y de inteligencia emocional y política. La elección de candidatos, el dirigente político y secretario general del PLD reiteró que el método de elección de los candidatos de esa organización son las encuestas y la asamblea. De delegados, como fue aprobada de forma previa. Ya ustedes saben. Fíjate, Manuel. Me fijo. Te voy a decir algo. Ayer en los medios se hacían eco sí. de que ¡Ah! rechazó la alianza de la Fuerza del Pueblo. No, no la rechazó. Porque la Fuerza del Pueblo, ¿qué es lo que es? Oposición. Uh -huh. Y que tienen los movimientos que se oponen al gobierno. Sí. Ciertamente ellos están dispuestos a pactar por, con cualquier partido o movimiento que esté opuesto al PRM y al gobierno. Ahora bien, ¿por qué no se va a hacer esa alianza actual para las municipales? Señores, eh, la fuerza del pueblo ya tiene su estructura de candidatos. Entonces, el, el decir, quítate tú para poner a este. Fragmentaría y traería conflicto a lo interno de la fuerza del pueblo. ¿Ya tú me estás entendiendo? Sí, yo entiendo. Estas son las municipales de cada quien se va a rascar y va a trabajar y quien salga, salió. Ok. Y el que no, o es, si hay una debilidad en algún municipio, se le va a apoyar. Eso mm. se le llama apoyo furtivo. Sí, a la, a la, a la, que, a, que al final y, del día viene siendo lo mismo. Entonces, la alianza. Es para consolidar, no para fragmentar. Uh -huh. Y no es para decir, me quito, eh, voy a quitar a este candidato para poner a este. No. Aquí el que le da los numeritos se va a lanzar, va a competir y adiós que reparta suerte. Sí, eso entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué tanto tiempo reunido para llegar lo mismo. Porque eso era lo mismo. Todo el tiempo se habló, José Fran ha venido hablando, que son la gente del PLD que van y lo llaman. José Fran es que ha estado armando esta unión para que vayan juntos PLD y Fuerza del Pueblo. Eso es lo que se ha venido hablando. Todo el mundo lo que ha estado hablando es esto. Y ellos hacen una reunión. Duran casi un día entero en eso. Pasaría lo mismo. Porque en ningún momento en la calle ni en ningún lado se ha hablado de una alianza entre el PLD y PRM. Entonces, cuando todo el mundo lo que habla es de que fuerza del pueblo y PLD, eh, Leonel, eh, la fuerza del pueblo, eh, los candidatos, eh, José Fran por aquí, todo el tiempo es del PLD. La también, fuerza no, pueblo. y también hay que tener en cuenta de que el PLD no va a pactar con aquellos que lo han metido preso. ¿Con aquellos? Que los han metido preso. Ellos no han dicho eso y no está ahí en el comunicado. No, no, no. No van a pactar. En el no van a pactar. Eso lo dijo Yelando Lo dije yo, no van a pactar con aquellos que los han metido presos, que los han metido en salmuera. Mm. ¿Pero no son pendejos. Pero y cuáles son esos que han metido presos? Ah, pero mira José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Jan Alain. No, por eso lo, están presos. Por eso no van a pactar con quienes los han metido presos. Eso están presos. Serían muy masoquistas. Bueno. Eso se le llama masoquismo. Aquí hay gente que no le gusta salir del poder. Aquí hay gente que tú no le... Que, tú, que no quieren salir del poder. Entonces, Aquí hay gente que están desde cuando Balaguer en el poder. Y, y viene uno y, te y voy quieren estar ahí y, ¿Y ahí. y viene el otro y quieren estar ahí. Y viene el otro y no, quieren estar ahí. Y viene el otro y quieren estar ahí. Y tú tienes que también entender que dentro del PLD, y lo dijo el mismo Danilo Medina, el 35%, yo creo que más, consideran de candidato, votarían por Leonel Fernández. No ven a Abel como candidato. Lo dijo el mismo expresidente Medina. O sea esto so, esto viene siendo pero como entonces el, ¿cómo es que pero no, yo le pero, llamo yo le llamo el apoyo furtivo. Entonces, esto es lo que yo no entiendo entonces ¿tú sabes cómo? entonces, el amante bandido. entonces de, eh, señor el director ponga la foto donde está Bel Martínez y Danilo Medina que quiero hacer este comentario con esa foto ahí sí la, donde estaba la rueda de prensa que, que está con, con ese comentario que hizo Yelandra cómo eh, ah mírelo ahí mírelo ahí entonces Yelandra dice exacto que que, de, que el mismo Danilo no ve a Abel como candidato. Entonces, ese que está ahí sentado... No, no, Danilo dice no. Danilo dijo que el 35% del PLD Ajá. votaría por Leonel Fernández porque no ven a Abel como candidato. Es dentro del PLD, Exacto. no es él que lo ve. Exactamente. Entonces, ese que está ahí sentado a la derecha del padre, a la derecha de, de, de Danilo, lo tienen entonces ahí sentado como un adorno. Porque el 35%, entonces... Si sí, yo, sí, yo soy Abel Martínez, entonces yo agarro y le digo, mire, quédese con su lo partido que pasa, y me voy. No, lo que pasa es que, vuelvo y te reitero, Abel inició una candidatura coja. Vuelvo y te digo, te un ejemplo. Pero es que la maquinaria política no, no, del PLD, no, no. si falta una pata, ellos tienen que ponerla. No, te di un ejemplo. Lo que Abel hizo en Santiago no lo han visto ni lo verán ni en Lías Piña, ni en Jimaní, ni en Dajabón, ni en ondovalle ni en Restauración, en esos municipios. Ajá, pero qué es, lo que tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer la maquinaria Entonces, política? No, que en esos pueblos que replicar. tú has mencionado se pueda ver, porque para eso ellos ¿Y tienen... ¿Y cómo se puede ver si, por ejemplo...? Pero es que ellos tienen un comité de base en todos esos pueblos, Yolanda. Pero es que es el accionar, o sea, constatar su acción municipal. Esa, 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 esos alcaldes o, esa, o ese comité no va a decir, mira lo que hizo Abel en, IA, en Santiago, okay, en Elías Ok, pero está bien, yo te voy a decir una cosa, porque... Mira, cuando la, cuando la gente quiere hacer algo, lo justifica hasta la muerte. Luis Abinader nunca fue nada. Nunca fue nada. Y el presidente. ¿Pero y por qué? Entonces, el, el, ese, apoy, perdón, ¿El apoyo de quién? Perdón, perdón, perdón. Ese peor, porque ese no hizo nada. La gente no tiene una referencia de nada. No, pero Ni, él, ni de regidor. No, pero, y ganó. Entonces, no, pero él entonces, contó Abel, con el apoyo de su estructura. Entonces, Abel... Por eso es lo que te estoy diciendo, por, la, la, por eso es que te estoy diciendo, la maquinaria política que tiene supuestamente la estructura pero, más grande de la República. Pero Dominicana, una cosa es la presidencia, una cosa hacer. es las alcaldías, la diputación. Lo que pasa es que es la, la maquinaria senatorial. política no tenga a ver, no lo quieren. Yo hubiera sido el y agarro y me voy de ahí y le dejo su partido. Bueno, señores, les voy a decir algo. Eh, no se hagan eco de lo que dicen algunos analistas. Ver, vete de ahí, que tú nunca vas a ser presidente en no, ese partido. No se hagan eco de lo de que dicen algunos analistas, porque lo que quieren es desinformar y poner la, la noticia como a su favor y balanza. Ah, dice que yo... Oh, yeah. <laughs> de su balanza. Son ellos mismos que lo dicen. O sea, su balanza. No, no, no. Que analistas dicen, no, que no van a hacer, rechazan una alianza con la fuerza del pueblo porque en el 2020 no. Están hablando actual, 2023. De esos partiditos que hicieron alianza con el PRM, la, la, el PLD no va a hacer alianza con ellos. Dejó la puerta abierta y hay un apoyo furtivo, como el amante, el amante bandido uh -huh. de, de Miguel Bosé. Exacto. Así de sencillo. Y una advertencia al PRM. A ver, te van a dejar solo. A todos esos precandidatos que piensan eh, pagar, no comprar, pagar sus inscripciones, ojo, no es el tema económico. Usted paga su inscripción. Correcto. Su 15 mil, 10 mil, 20 mil, lo que sea. Gaste su dinero en campaña. Le van a pasar el rolo porque no van a ser primarias, son encuestas y sí. va a haber línea. entonces la persona que pagó su inscripción, que gastó su dinero en su campaña, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando le pasen el rollo, no va a tener el tiempo de salir y negociar con otro, o sea, lo van a querer enganchar. No, pero es que ellos saben. Ellos saben que eso es como una rifa. En la rifa usted compra un boleto y lo metió Como el bolo 13. Y lo metió en una urna en y el de ahí sí, van a sacar. El bolo 13. Usted ganó. El boleto 13, van a ser así. Van a ser como el bolo 13. Ay, 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 ay. Entonces... <coughs> el señor director que se dice que se vayan para el PRD, para donde diga. No, eso va a ser como el bolo 13. Van a sacar la tómbola, entonces ya la pelota está en la mano y cuando vienen a ver fulano de tal y usted queda enganchado, no va a dar tiempo de que usted se pueda llevar sus votos o garantizarse con, con otros partidos si sus números le dan. Bueno, yo te voy a decir algo, Yolandra, mira. <coughs> Y por eso es que yo digo que el político tiene que estar dejando de pensar así. Usted va a una contienda interna o externa a ganar o a perder. Si hay cuatro, igual que usted, usted puede ganar o puede perder. Aquí en República Dominicana se entiende y la mayoría de los políticos lo entienden así. Por eso es que ustedes ven que uno se va para un partido ahora, mañana se va para otro, después vuelve, porque va a una contienda y ellos entienden que tienen que ganar sí o sí. Y la cosa no es así. No. Eso es, eso es una lotería. Usted puede ganar o puede perder. Lamentablemente. Ahí y no como está la política ahora. Ahí nadie va a ganar. Ahí lo que van a pasar es línea y le van a, oye, y le van a llevar la cabeza oye, oye algo. Y como está la política ahora, que le voy a decir algo, ahora mismo no se sabe dónde está el dinero. o oh, en la campaña se está como está Como, Todo eso como está, está la situación la de campaña. estos partidos, y que usted no sabe, aquí no se sabe dónde está el dinero todavía. Mira, yo le preguntaría a, al Congreso y al Gobierno, al Poder Ejecutivo, dónde están todos esos préstamos, dónde se han direccionado cada, ca, cada centavito. Y te voy a decir que el 70% está guardado para la campaña. Eh, ¿Tú dices ¿tú el Gobierno? Eh, sí, los préstamos del Gobierno. Todos esos préstamos del Banco Mundial, oh, por... del BID, del Fondo Monetario Internacional. Préstamo aquí, préstamo allá, un préstamo. Mira, yo no me estoy dando al Señor que no pase un huracán o un cicloncito, una tormenta, porque van a haber préstamos para esa tormenta. Todavía está el problema del, del este con esa tormenta que pasó el como, año pasado. Como siempre. Claro. Exacto. Es que tienen que estar, porque el detalle es el siguiente. Ellos saben que hay zonas que se inundan de agua cada vez que llueve, cada vez que cae una llovizna, y lo que hacen es cuando pasa el agua, ayudan a esa gente, le arreglan la casa en la misma zona. no y, y sigue, y sigue. No, y sigue piden, pino, Usted tiene que sacar a esa gente pino, de ahí. Primero piden préstamo. Entonces... Eh, lo, que, lo que gastan en, en, en remodelarle la casa nuevamente o acondicionarle la casa, no se va ni siquiera una cuarta parte de ese préstamo. Exacto. así o sea, que hay mucha tela por donde cortar. Sí. Tú sabes, mira, de verdad, si yo fuera candidata a la presidencia y yo que manejo el tema de transparencia, <laughs> yo sería un azote. <laughs> Un azote. <laughs> un azote, porque yo agarro, mira, el presupuesto y empiezo por aquí. Ta, 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 ta. Porque la información da poder. Y la forma en que uno puede estructurar la información, tú no te imaginas. Y el balance general. Y cada institución, mira, muchachos. Y yo además, miren, tendría un equipo para que me haga un levantamiento. Yelandra, Yelandra me acuerda cuando yo estaba más joven, que uno ganaba una X cantidad de dinero. Y uno veía personas... <laughs> que Ganaba muchísimo más dinero, y uno decía, y uno decía, cuando yo gane eso, voy a guardar tanto, voy a guardar tanto, pero mentira, porque a medida que tú vas ganando más dinero, así mismo vas gastando más, no, eso depende, porque la posición te lo pide, es lo mismo. Ella habla de transparencia, cuando ella llega al gobierno que se ve en esa situación. Ay, pero tú y no que te quiere imaginas. cuatro años más y que se quiere reelegir no. y que por aquí que por allí no transparencia mira. de que agarra Oye. agarra el libro señor director agarra no. el libro de transparencia y lo guarda no que no mira te lo, lo digo así claramente <laughs> Si a mí me esa oportunidad, sabes lo que yo hago? ¿El qué? A todos esos organismos intervengan hasta, la, hasta el sistema de, de, de justicia ¿Quién? y de seguridad. Agarro a todos esos mercenarios, busco los Wagner y les digo, vamos a arreglar todo esto. Y yo me escudo, ¿sabes de, de quién? De agentes internacionales. Hasta los guardaespaldas míos van a hablar, van a hablar, me, me van a hablar a mí otro, otros idiomas Está para bien. que no se me contamine. ¡Ay, Está pendejo! Bien. Está bien. Ah, porque la, tú vas a subir sola de que aquí estoy yo, inteligen. llegué yo. Mira, cuando yo. Y tú esos compromisos. Mira, en Colombia, en Colombia, que es la madre de la inteligencia de Ajá. Latinoamérica por el tema, mira, Uribe es mi patrón a seguir. Uribe tenía un equipo de inteligencia por encima del gobierno, que por eso es que le han tenido muchos casos, que lo han tratado de tumbar, porque él quería saber quién estaba con él, quién cumplía con su misión por el tema de la FARC. Mm -hmm. Y Colombia no llegó a ser tan segura, que el, el lema era el riesgo era, era quedarse. Pero para detutanar eso tuvo que tener agentes internacionales de inteligencia. Y por eso era el lío entre Chávez y, y Correa, porque decían que eran los Estados Unidos. O sea, para tú garantizar la seguridad y la paz de una nación, no es con los locales, porque yo tengo que primero de, eh, 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 de matar el cáncer internamente, Ajá. porque el, la contaminación primero es institucional. Ajá. Entonces ahí yo no, 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 yo no soy pendeja. Y cuando, tampoco. y cuando vayan los empresarios y la gente que tiene su interés, Yelander, necesitamos una reunión contigo. Ah, no, los, los empresarios, empresarios y se, y van se a saber. Con no. los, y con todo el mundo. los empresarios ¿Mire? van a. No, los empresarios van a saber porque para eso hay propuestas. Míreme, o jugamos todo o nos llevamos el dominio. No, 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 no. Los empresarios no, 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 no. van a saber lo que es propuesta, porque a los empresarios les conviene un país seguro para garantizar bien. la inversión. En, en, un en, sistema, un sistema jurídico fortalecido. En República Dominicana. A los empresarios les conviene eso. Eso. eso fuera, eso fuera, eso fuera lo mejor del mundo. Eso fuera. Ah eso fue. pero la, ahí vuelvo y te reitero, si yo asumo una, una, una postura presidencial, mire. Ya te tacharon. No, por eso me, va, me tacharon de <laughs> una vez. Porque yo vengo ahí con todito, hablo inglés, hablo francés, hablo ruso, hablo árabe, hablo hebreo. Almosata estaría Pensen, aquí. Te dicen, esa sabe mucho. Exacto. Por nada eso nada que ver, échela para allá. No, el tiempo, mira, el, el nuevo orden mundial te va encaminando. Hacia lo que te estoy diciendo. Ya hoy en día, esto es a quien se pueda garantizar. Fíjate ahora que el problema es en las internacionales más adelante. Les voy a decir cómo Lula y la Unión Europea se sentaron a cortar tela en el sentido de que, mire, ustedes han fallado en esto, en esto, en uh -huh. esto, en esto, en esto, en esto. Y los dos tuvieron un careo tan intenso que al final. El acuerdo que tuvieron es un acuerdo de, col de colaboración y de cooperación de 10 mil millones de euros. Uh -huh. Entonces Lula dice: pero ustedes lo van a desembolsar, ustedes no me van a marear. Uh -huh. Entonces, el nuevo orden mundial está llevando a que, o sí o sí, cambiemos nuestra forma de gobernar. Si no, nos vamos a quedar fuera. Sí, pero lo que pasa es que muchos de esos sí o sí. Tienen una doble moral porque quieren venir a América no, Latina y decir, no, no, eh, no. vamos a hacerlo así, pero no, yo voy lo que quiero. Ahí, yo ahí yo es que está el detalle. Ese sí o sí, oye lo que pasa. Ahí está el detalle. Es la destreza y la capacidad que tú tienes para negociar y para, para tú defender tus intereses. Por algo es que Lula, cuando salió de esa gira de China, Rusia, que visitó todos esos países. Regresó a, a, a Brasil y empezó a convocar a todos los presidentes sudamericanos a consolidar Mercosur porque dijo, bueno, miren señores, nosotros tenemos el litio, tenemos tierra rara, nosotros sabemos que tenemos las mayores reservas, van a venir estos de allá que se están matando y quieren de que re, eh, eh, innovar en el tema de energía alternativa y nos van a coger a nosotros de pendejos, nosotros no nos no. vamos a dejar colonizar. Esta es la línea, entonces en eso es que está. Mientras tanto, Caribe... Muy bien, gracias. Sí. Centroamérica en su lío. Uh -huh. Entonces nosotros debemos de ver y aprender, pero no es que nosotros somos demasiado pirata. Es al bolsillo. Nosotros no, en, nosotros no vemos los intereses de la soberanía de la nación. Lo que vemos es el interés de nuestro bolsillo, de la, sí. de la coima. Lo que yo siempre digo. Y ahora te voy a decir una cosa. Suramérica va a defender sus recursos tanto hídricos uh -huh. con el tema de la seguridad alimentaria. Uh -huh con el tema de los recursos mineros, como más que nunca. Y, e incluso la, el mismo Lula le puso frente a la Unión Europea, por ustedes estar queriendo carne, depredaron la Amazona, porque hubo acuerdos en el 2018 sí, con, para con eso. Entonces ahora vamos o, o nos alineamos o nos protegemos, pero nosotros lo que hacemos es vender las cosas. Nosotros cedemos sí. en vez de proteger. Pero, Así que, ¿Por qué cedemos? Porque okay, toma tanto no, no, tú, la toma tanto claro, aquel, el dinerito bajo la toma mesa. tanto el otro, toma tanto aquí, toma tanto allí, toma tanto allá. Así que vamos para una pausa comercial. Que de regreso las locales. No. Ahí se ve. Ahora. Llegó la fibra de Wing, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra wing, llegó la fibra wing. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra wing, llegó la fibra wing. Por todos los lados, internet por todos los lados. Llegó la fibra wing, llegó la fibra wing, por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu tocar a toda velocidad con el internet, fibra óptica de wing. tres 3000 solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis Win conecta tu vida Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Ban Reservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Ban Reservas, Lumol Punta Cana. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. you <small noise> Puerto Internacional del Cibao. Somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Porque somos la nueva televisión. Más moderna. Dinámica. Divertida. Diferente. Impactante. Rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Cuando sea grande. Quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Manuel, ven acá, ¿qué es lo que está pasando en esta nación? Miren, primero empresarios que... Se apropian de bienes en, en licitación. Hay un Ajá. caso que se está ventilando sobre la, la, el embargo de, un, de, una, de una unidad apartamental, de un apartamento de una joven. Sí. Y que no era la de la joven. Entonces uh -huh. no quieren soltar y que el Ministerio Público está protegiendo eso, que más adelante vamos a hablar de esto. Y en lo del senador Iván, cuéntame. Sí, hubo una denuncia que hizo el senador Iván Silva en el Senado por un tema de una situación, de una estafa, que le están haciendo en Baní a, a, las, a dos familias, que parece que son los dueños de esos terrenos, que son la, la familia de la gente de Mayoli y compañía, en la romana, y los dueños de la famosa en Baní. Entonces, ¿qué es lo que dice el senador? El senador Iván Silva dice que hay unos terrenos en, en la zona de las calderas donde tiene que ver con los corbanitos, parte de salinas y todo eso, y que esos terrenos son de estas familias desde hace muchos años. Entonces, él dice que eh, fue subido un, fue sufrido un aprobio institucional por parte de la Junta Central Electoral, la Dirección General de Impuestos Internos, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y el Ministerio de Hacienda. Mencionó que, como parte de las familias empresariales afectadas, aparecen las familias Serrano y Mayol, dueños de las empresas Hilari Mayol, Seporá, Mayol y Compañía, eh, y Kais Corporation y Okra Company. Eh, también la gente de la famosa, como le, le dijimos, que son familias que tienen muchísimos años en Baní. Y dice que están sufriendo las consecuencias indeseadas de las. Eh, deficiencias políticas y democráticas tanto en las instituciones públicas como en el ámbito privado. ¿Y en Entonces, qué consiste el fraude? El fraude consiste en es un fraude inmobiliario uh -huh. donde dice que buscan despojar a estas familias eh, de la de costadorada S.A. de sus acciones y predios en BANI mediante el uso de cédulas de identidad falsas y documentos apócrifos. El senador ha pedido una acción política y democrática para evitar esos crímenes contra familias dominicanas. O sea que eh, quieren despojarles ese terreno a ellos diciendo que ellos son dueños de esos terrenos y con títulos falsos y documentaciones falsas. Exactamente, él el, el, el denunció, denunció por el fraude Inmobiliario, eh, dice que está compuesto por una asociación que beneficia al doctor Elena Regalado a la señora Ailek Paloma Soto Garabito y a una sociedad compuesta por el coronel del Estado de la República Dominicana, Ricardo Elías Soto Subero, junto a sus hijos, el teniente Reinaldo Elías Soto Sánchez, Ricky Soto Sánchez, Risi Soto Sánchez y Brian Soto Sánchez, beneficiándose como dueño de la empresa Global Multibusiness Corporation explicó que el fraude se centra en la propiedad adquirida el 13 de junio de 1967, que fue cuando la adquirieron la, las personas antes mencionadas, al Banco Agrícola de la República Dominicana, que es un terreno de 6.363.202 metros cuadrados ubicado en Bahía de las Carderas, en la parcela número 21 del Distrito Catastral número 5 de Banito. Ajá. En nuestra página web de Comenta RD Aparece. está todo escrito. Está el video del, del, del senador Iván Silva, donde él habla de esto y dice que estas personas que están acá, que él dice que son los que están con el fraude, parece como que sacaron cédula falsa, parece que inscribieron empresas y todo eso. Y por eso él le hace el llamado a la DGI, a la Cámara de Comercio y también a la Junta Central Electoral por esta situación. Asimismo, también eh, está en la prensa sobre el caso de la joven, de, o sea, donde dicen que Procuraduría protege a empresarios que se apropia de bienes de licitación. O sea, en este sí. caso hablamos de la joven Moraima que está siendo representada por Roberto Rosario y Manuel Crespo, uh -huh. donde todo inició el 6 de marzo, donde tiene posesión el, el inmueble sin razón ni derecho, y de además que actúan en franca violación a los derechos de la víctima contemplado en el Código Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Eh, desde hace dos meses ellos están sí. eh, tratando porque ni siquiera la joven, la joven dice que ella no tiene ni debe. Sí. Se enteró de la, de la, del, del embargo por los vecinos, dice así, la joven y madre soltera, quien al momento del desalojo no se encontraba en su apartamento, fue llamada por sus vecinos y al presentarte explicó a las autoridades con papeles en mano que demostraban que no tenía ninguna deuda pendiente y que era propietaria. Sin embargo, sus planteamientos y súplicas no fueron escuchadas y por la fuerza le tomaron su, su apartamento. Uh -huh. Ya tú sabes. Mira, con eso de los apartamentos... <coughs> hay que ver bien y le doy esto de consejo. Y se lo digo porque he visto varios casos con esta parte. Hay personas que compran apartamentos, los pagan, pero se retrasan en hacer todo el papeleo que caiga a su nombre y muchas veces estos apartamentos siguen a nombre de las constructoras que los hicieron. Entonces, han embargado constructoras y como hay apartamentos a nombre de ellas, también no, se van en el, el embargo. Pero no, mira, en el caso de esta joven. No, yo no lo estoy diciendo en el sí, caso de ella. Yo lo estoy diciendo así, para que la gente lo sepa. Porque dice así: mira, alguien se equivocó o se antojó de su vivienda. En ese tiempo cambiaron la señalización donde decía uno de en la primera planta y le pusieron 2 de en la primera planta. Mm. Para aparentar que el Ministerio Público actuó bien. O sea, mm. ya. Esto es franca violación. Sí, exacto. Y te voy a decir algo. Yo estoy, Me está preocupando que este gobierno está motivando la cultura de alquileres. Dentro del proyecto de ley de, de, los, de los alquileres, que está bien que se regule eso, dice que crear un ministerio para hacer un fondo para los desalojados. No, a usted se le notifica y en esos días de notificación usted tiene para usted poder eh, movilizarse y para eso usted tiene un depósito si usted no agarró y no dejó el apartamento en deterioro. Exacto, eso es correcto. Mira, eh, eso es algo que yo entiendo como que como que quieren, no sé, como que están buscándole como una forma o una algo. botella más. ¿Por qué? Más fondos para gastarlo en el Estado. Si usted ya le pidieron una casa, usted simplemente lo que tiene es que pedirle un tiempo a la persona que Se le Se le pide un tiempo, tiempo le, Franco. Está... Un mes, dos meses, tres meses. Y luego usted lo que tiene es que salir a buscar un apartamento. Lo que pasa, ¿Tú sabes lo que pasa, Yelandra? Dime. Que aquí hay personas que tienen cinco años, seis años viviendo en un apartamento donde pagan eh, una renta barata. A lo que se está viviendo ahora, y entonces por eso mucha gente no le gusta salir, porque con esa misma renta en la misma zona no van a encontrar otro apartamento. Entonces, o tienen que pagar el doble o tienen que irse a otra zona más barata para poder conseguir un apartamento así. Entonces, por eso que ustedes ven que hay gente que tienen 10 años, 12 años en un apartamento, los dueños se lo piden y no se quieren ir. ¿Por ¿Eh? qué? Porque pagan muy mínimo. Entonces, oye lo que pasa. Aquí, muy bien que se esté regulando el tema de, la, de, de los alquileres, tanto también las normas con el inquilino, porque mucho, hay muchos inquilinos que abusan. Uh -huh. Y también hay algunos arrendatarios que también no son muy fáciles. Pero crear de fondos para los desalojados, no me vengan con ese tremendo disparate. Porque para eso se le emplaza. Usted tiene tantos meses, tantos días, Franco, para que usted se mude. Se le entre... Si usted no tiene deteriorado el apartamento, sí. se le entrega su depósito y con eso usted va y se va. Ahora, esta... como vuelvo y te reitero, yo no entiendo que lo que hay. Están eh, motivando la cultura del de, de, de alquiler en vez de enseñarle a la población de tener su propia vivienda y hacer programas de, de viviendas asequibles. No, y que también hablando, la gente se entiende. Claro. Yo he... Yo he hablado con inquilinos que tienen apartamentos, que ellos le han pagado mudanza a, 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 a personas a inquilinos para que se muden. Que los inquilinos se les han dicho, mira, yo me quiero mudar, pero yo no puedo mudarme. Ah, tú consigues tu un apartamento así, ven que yo te voy a pagar la mudanza. Consiguen un camión, le pagan su mudanza. Y eso es cuando es un cuídese, buen inquilino. Amúdese, cuídese. Y ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que se quieren quedar la mala, después se molestan con el dueño del apartamento, del condominio de la, de, de, la, la unidad. No quieren, después no empiezan a pagar. Hay gente que tienen años viviendo en un apartamento que no pagan. A mí ese, eh, eh, ese bajadero no me, no me cuadra. Para eso están las leyes, para eso están las cartas las, para eso están las notificaciones y para eso están los depósitos. A mí me dijeron como que, di, que, que eso, di, que ¿Tien? lo que quieren es como... Más dinero. No, como darle casa a los haitianos. Y eso. Pero son ellos los que están en la ciudad de Juan Bosch. Con eso de, de, que, de que de buscarle, de que casa, me dijeron como que andan buscándole algo por ahí. Pero. No, comenta eso? Ellos ¿no? tienen el derecho de tener, de adquirir su vivienda. El caso es que mientras paguen y, 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 y tributen, no hay problema. Uh -huh. sí, el pero... caso es que aquí aplicamos políticas como el cangrejo, al revés. Uh -huh. Eso es así. Eh, Manuel, háblame sobre el sargazo. Cuando me dicen no hay solución con el sargazo. Ah, el señor director tiene unas imágenes por ahí. Uh -huh. eh, señor director, mira, <coughs> perdón, hay unos conversatorios ahora sobre el sargazo. Miren, la República Dominicana será sede de la conferencia regional sobre el sargazo. Uh -huh. El sargazo ha llegado a un nivel que ahora hay que hacer una conferencia para el sargazo. Eso es dinero, ¿tú sabías? Ya ustedes saben cómo es esta situación. ¿Mire? Sí. sí. Yo no entiendo qué conferencia es ella, Andra, cuando tú lo que tienes que agarrar, buscarte unos equipos y resolver el tema del sagazo. Ah, pero eso es más presupuesto para la institución, para, para rentar el lugar donde lo van a hacer, o para el centro de convenciones de Cancillería, entonces eh, un catering y para entonces la decoración, entonces sobrevaluar eh, todo. Eso, mira, eh, nosotros estamos haciendo el reír a nivel internacional, de verdad que sí. Aquí hay una empresa que exporta sargazo a China, Australia, Finlandia, donde en esos países lo procesan. Jamaica ad, tiene el sargazo, lo utiliza como fertilizante. Sí. Rudimentariamente se utiliza. Sí. México... Dame, en eh, dame un segundito, señor sí. director. Ponga la imagen que yo le mandé, donde está el, eh, la imagen oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice lo de la nota de prensa. Sigue llorando. Entonces, México, eh, justamente en Cancún está Sarga Blocks, uh -huh. donde utilizan el sargazo y crean bloques de ladrillo. Okay. Y lo utilizan para hacer viviendas económicas. Ok. Entonces nosotros, bien gracias, para incentivar que porque eso va destinado para el sector privado. Ahí dice, República Dominicana liderará diálogo regional en busca del aprovechamiento del sargazo. Ajá, lee Entonces, la conferencia. El Miners dice, nota de prensa, República Dominicana liderará diálogo regional en busca del aprovechamiento del sargazo. El Mirex, sí. Exacto. El país será sede de la conferencia regional sobre el sargazo este 15 de junio. Ajá. Ah, por eso es ahora, esta semana. Ajá. República Dominicana será la sede de la conferencia regional Gran Caribe. Yeah. UE, convirtiendo el sargazo en oportunidad a celebrarse el, el próximo 15 de junio y donde se reunirán las más altas autoridades, Ajá. expertos del sector público y privado. Ahora tenemos expertos cuando no tenemos solución. La Academia, ONG Ajá. en el Caribe, América Latina y Europa. Ajá. El evento organizado... Conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿eh? la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos eh. Naturales. ¡Oh, mira, el Medio Ambiente! ¡Ay! <laughs> yo pensé que eso <laughs> no existía. Miren, ellos están aprovechando propósito? esos fondos. Están, mira, la Unión Europea está aprovechando esos fondos y todo eso para hacer este aparataje, porque por aquí anda von der Leyer, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea. No, pero oye, oye, dice que tiene. Tiene el propósito de intercambiar Ajá. información oh, intercambiar. sobre cómo mitigar Ajá. o emplear el sargazo en beneficio de toda la región. Ajá. La conferencia abordará el impacto y los riesgos del sargazo, su monitoreo y gestión, Ajá. su, valoriza, su valoriza, va, valorización. Valor, valorización y, y uso, Ajá. con miras a fomentar las políticas públicas, marcos regionales, y reforzar la cooperación para impulsar la inversión del sector privado. Bueno, miren, vayan a Tobago de cómo utilizan el sargazo para sacar gas, o sea, biogas. No, pero entonces vayan por eso... Vayan Jamaica es... para que ustedes vean cómo lo utilizan como fertilizante. Vayan a, a México, a Cancún, en Tulum, Sarga Blocks, para que ustedes vean cómo se procesa el sargazo. Junto para hacer blogs muy bonitos y con eso se utiliza para las construcciones. Entonces, eh, esto es como una pérdida de tiempo. Por eso, tú sabes una cosa: que la parte oscura de, la, de, de las relaciones internacionales es cuando se hacen cumbre. Hay muchos que van, que saben que no va a ser nada fructífero uh -huh. y lo que hacen es, bueno, comida gratis, hospedaje, viático y estoy fuera de la nación. Exacto. Bueno, ya. mira, en eso de los blogs que tú dices, nosotros tenemos un amigo en Baní. Que dios Coa, pero él se radicó en Baní, que se llama Michael González. Le dicen cariñosamente Michael lo máximo. Él tiene una fábrica de blog, blog González. Michael, ya tú sabes, ve ahí al Mirés para ver qué es lo que con eso y tú haces blog ahí ecológico. Oh, claro que sí. Uh -huh. No, no, porque esa es la parte oscura. Mira, Exacto. yo participaba en cumbres y sigo participando en cumbres y participo en reuniones multilaterales. Y a veces yo me encuentro con personas que dicen extranjeras. Eh, de otra parte, y más del Estado, no, yo estoy aquí porque yo sé que aquí no va, no va a salir nada fructífero, pero mientras tanto, conozco Santo Domingo, <laughs> conozco a Don Pepe, ¡Qué mala da, tú da, da, llorando. ¡Mala no! Yo me quedé así, es más, me dicen, de que ven, vamos, vamos para la zona, instruyeme, mm. yo, pero claro, y vamos todos en comitiva, y no. gozamos, ¿Y, y, y yo no pago ese dinero, no, no el pago consejo? el dinero, mm. óyeme, eso, esa es la parte oscura, de esas reuniones multilaterales es una, una pregunta, el video el video donde, donde están sacando el sargazo en una máquina en el mar, el señor director lo tiene ¿tú se lo señor director, usted tiene el video ahí, de cómo es que sacan el sargazo del mar, del mar. déjame ver, tú se lo mandaste no, manda. Ah, no, yo no, no, yo no lo tengo, tú me lo mandaste ¿dónde? Tú eres, tú, eres, tú eres que lo tiene yo que yo lo tengo, espérate, sí, fuiste tú, tú que me lo mostraste, no, no fui yo, fuiste tú de la playa que tú dijiste que ha visto eso en... No, fuiste bueno, señores, hay una, hay una máquina, que ahora no lo tengo en mano ese video, sí. de cómo extraen el sargazo. Exacto. Primero en la zona este, sí, los yo hoteles, buscando. como eso afecta a la playa, ellos ponen, eh, ponen algo que es como que flota sí. en todo el alrededor de la playa, algo plástico. ¿Verdad? Un poco lejos por donde están casi los rompeolas para que el sargazo se quede ahí y no llegue a la playa. Entonces, luego de ahí, vimos que hay una máquina entonces, que ellos la entran al mar y esa máquina va pues, recogiendo el sargazo, hay unas personas arriba. Que lo van como empacando. Vamos a buscar ese video, mientras tanto, en la pausa comercial. Exacto. Que de regreso, aparte de ese video, las internacionales. Corre, no, pero espérate. Eh, espérate, ¿qué pasó? No, antes hay, de. Hay que hablar del azúcar, que eso es importante. Ah, hay escasez de azúcar. Hay escasez de azúcar. Yo no entiendo por qué. Entonces, eh, o hay un señor, lo que no recuerdo el nombre, que estuvo hablando de eso en un video. Sí. Y él dijo que. Eh, ese aumento casi siempre sucede a final de año por el tema de la zafra. Mm. Pero que ahora hay una situación. Mm. Con el tema de Y es porque el Central Romana eh, es que está supliendo el azúcar eh, crema aquí en el país. Porque los otros que la suplían, entonces la están sacando por el tema que tiene Central Romana en los Estados Unidos. Ya. Yeah. Entonces él dice que Central Romana bajó la producción. Creo que en un 75%. Oh. Y personas que le llegaban eh, mil, eh, mil sacos de azúcar, ellos simplemente le están mandando 200 y 300. Eso entonces, sí. Eso ha hecho que entonces el azúcar haya subido un 10% su valor. Es decir, que nosotros que bebemos café con azúcar... Yo no, yo lo veo amargo. Vamos a estar complicados. Yo no soy dulcera. Pero por otro lado, también antes de la pausa, Junta Central Electoral y OEA afirman convenio electoral. Y dice así, la Junta Central Electoral y la Organización de los Estados Americanos firmaron ayer un acuerdo de cooperación en materia electoral de cara a los procesos electorales que desarrollará la República Dominicana en el próximo año. El acuerdo fue firmado en la sede de la OEA por su secretario general, Luis Almagro, y el presidente de la Junta Central. Román Andrés Jaques Liranzo, el convenio tendrá énfasis en el apoyo a direcciones de informática y elecciones. Van a intervenir la OEA en la Pero en, en que te van te intervenir. ¿Eh? Mamá se va a transparente. Está bien, sí, yo te lo voy a creer. <risa> <risa> ya nomás se di que los observadores dicen, ¡ay, mira qué chulo ese colegio electoral! Está bien, mira, está organizado, van a estar ay, ahí. Ay, Gerandra, estamos en República Dominicana. <laughs> no. Vamos para una pausa comercial, <laughs> que de regreso las internacionales. <laughs> Vamos a buscar el video. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. con la fibra wing por todos lados siempre yo conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Con fibra <music> la fibra, la fibra, la fibra, la fibra, la fibra, la fibra, llama la fibra. Llama al solicita tu internet por fibra de Wing. 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Para cortar el plátano, gira el plátano 45 grados. Con precaución, agonización. Y... No, 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 no. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, agentes hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se dé el viaje para el banco. Oye. No hay que complicarse, que los canales BanReservas están ahí para ti cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales BanReservas, tu banco fuera del banco. BanReservas, el banco de todos los dominicanos. Regreso aquí en Noticias CTV y te más. En lo que se recarga el video, que ya encontramos el video sobre. Ah, míralo ahí. Miren, Ajá. cómo vas recogiendo el sargazo. Exacto. Eh. Mientras que aquí dicen, no hay solución. Exacto. Entonces, eso que tú ves en el mar, sí. allá, tú ves como esa cosa plástica que se ve en todo el alrededor, que se ve el sargazo ahí, ahí es atajado, Es como unos rompeolas que, que, que detienen el alcohol. Exactamente. Cuando tú vas a un resort, a un hotel, en la, en la zona este, tú vas a ver eso, para eso mismo, para que el sargazo se ataje ahí porque el sargazo está flotando. Sí. Entonces el sargazo se agarra y, y no llega a la playa. Mientras se viene esta máquina. Entonces ellos lo que tienen que hacer, el gobierno dominicano, como tiene todos los millones del mundo, eh, atención. No para atención. Util, préstamo eh, también para, para el sargazo, qué cosa. Eh, atención, David Collado, turismo. Tú lo que tienes que, que, tiene que conseguir te par de maquinita de esas, lleva, lleva una boca chica, deja otra ahí en, esa que trabaja en Boca Chica y en la caleta. En el sur, en el norte, en el este y por aquí ya Y deja, y sí. entonces otra ahí en Juan Dolio. Y sí, ya. sí, 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 sí. Unas no, cuantas, que se compren cinco. ¿Unas cuantas maquinitas de esas? Y eso no es caro, después ser tan sobrevaluada la máquina entonces después aquí. Sí. Conociendo. Bueno, bueno señores, vámonos a las internacionales, vamos que tenemos el tiempo encima, el <laughs> Ay, mundo completo. El señor director le dice que ahorita pasa como los tucanos. <laughs> Así que reavivaron de nuevo el caso. De, sí. porque, bueno, señores, en las internacionales el día de hoy leerán los 37 cargos a Trump en Miami. Ay, ay, ay. Dice así, el expresidente Donald Trump, favorito según en las encuestas para las nominaciones del Partido Republicano en las elecciones generales del 2024, arribó a Miami el día de ayer, de donde hoy martes se le leerán los 37 cargos de lo que se le acusa por mal manejo de documentos clasificados. La cita es a las 3 de la tarde, hora local, en el Palacio de Justicia Federal, Wilkie Ferguson, del centro de Miami, que está rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y donde se espera que este martes se concentren partidarios contrarios al expresidente y también que apoyan al expresidente. Correcto. Por otro lado, señores, el ala dura de los republicanos dice que dejará el bloqueo de bloquear a la Cámara Baja de los Estados Unidos. Varios congresistas de la nada más dura del Partido Republicano dieron este lunes, el día de ayer, que dejarán de bloquear a la Cámara Baja de Estados Unidos mientras que negocian un nuevo reparto del poder con su líder Kevin McCarthy, a quien le critican el acuerdo conseguido con la Casa Blanca por elevar el techo de la deuda. El grupo considera que el pacto que impidió que el país cayera en una suspensión de pagos a cambio de establecer topes al gasto público no hace suficiente por limitar la capacidad de gasto del gobierno y piden a McCarthy más mano dura en el futuro, o sea, le dan el pago, Correcto. se lo ceden y el gobierno gasta más. Qué Pero, lindo. Es que es así, es decir, cada día va a gastar más, cada día va a gastar más y más con la situación que hay de la inflación. Es decir, eso es, eso es, eso es algo que se veía venir. El que haya dicho que no o el que pensaba que no Estuvo pensando mal todo el tiempo. Y por otro lado, señores, la Unión Europea invertirá 10 mil millones de euros en América Latina. Bien. Los fondos irán destinados a proyectos sostenibles, informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su visita a Brasil, en el inicio de su gira por América Latina. Y La Unión Europea ya es principal inversor en la región y es un placer anunciar que van a aumentar la inversión de América Latina y el Caribe hasta 10 mil millones de euros en el marco de Global Gateway que es el, el plan de inversión internacional. En esta reunión, señores, tanto Lula como Von der Leyen se sentaron a poner las cosas claras. Bien, ¿y Von der Leyen no va a cruzar por aquí? Ajá. Uh -huh. ¿No va a cruzar por aquí ella? Uh -huh. Que venga por aquí, uh -huh. que se dé una vueltica por la playa y, y a lo mejor se sienta aquí y deja parle millones de euros. No anda ella con lo cuarto ahí en un maletín. No, 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 ella no anda como mil están en, en el banco europeo. Ni con lo, ni con la chequera no, ahí que no. diga, mire, tenga a Luis no, no, ahí no, 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 no. mil millones para que no, vayan resolviendo. No, ella sabe muy bien que aquí no se puede dar. Anda bien, Ella dir, ella, ella sabe aquí muy bien que no se puede dar. Incluso República Dominicana tiene un barbe, barbe en remojo remojo y sí. Y observada por lo, el Banco Europeo. Así como señaló a Jamaica como país de, de blanqueo de capital, a San Martín. También República Dominicana en barba de remoto. No, invítenla, llamen a esa mujer ahora para que cruce por aquí, que deje un chequecito de mil o dos mil millones de. No, yo no ella de, no. De Venga, deje un cheque aquí. Más fácil cruza Haití para que te lo diga. Más fácil cruza sí, Haití. Sí, pero, pero cruza. ¿Tú sabes cómo cruza? Llega aquí. Eh. O sea, aterriza aquí el avión y, y entonces cruza la frontera, que es lo que yo siempre digo. ¿Por qué no vaya a aterrizar allá? Por otro lado, señores, miren esta dinámica tan extraña. El presidente palestino Mahmoud Abbas llega a China. Ahora China está influyendo en el conflicto para buscar la paz entre Palestina e Israel. Atiende ahora. Es la quinta visita oficial del presidente palestino al gigante asiático, donde sostendrá una reunión con su homólogo chino Xi Jinping, con quien abordará diferentes temas. El líder palestino Mahmoud Abbas llegó a China el día de hoy informando medios loca locales del país asiático, cuyas autoridades están dispuestas a facilitar una conversación de paz con Israel. El presidente palestino se quedará en China hasta el viernes en su quinta visita oficial en la Segunda Economía Mundial, afirmando las autoridades de Pekín. Los vínculos con Medio Oriente. China siempre ha respaldado firmemente la causa justa del pueblo palestino de restaurar sus legítimos derechos hmm. nacionales. Atiende ahora. Estados, Israel Israel se junta con Estados Unidos porque ha apoyado con, por Estados Unidos y Palestina entonces se reúne con China. No solamente eso, es que no, también Israel, acuérdate que en la guerra, en esta <laughs> guerra de Rusia-Ucrania, Israel le dijo a Estados Unidos claramente, ustedes son mis aliados principales, pero mi aliado estratégico es Rusia, o sea, como Poncio Pilato. <laughs> sí. Entonces, eh, como vuelvo y he dicho, el orden mundial ha cambiado y esto no es cuestión de hegemonía, esto es cuestión de cuál de, las, de los países desarrollados tiene más influencia y busca más aliado para una causa. Es o correcto. sea, por eso es que se está desglobalizando y los muchachos están haciendo bloques, así como Mercosur, UNASUR está volviendo a tomar su, su fortaleza, la Liga Árabe también está, está en eso, mientras tanto nosotros, bien gracias. Así que señores, hoy es martes, que tengan excelente jornada. Como dice el refrán. Hoy es Marte ni te cases ni te embarques. <laughs> Nos vemos. Nos vemos, pasen buen día.